Gente de YouTube, impresionante con lo que venimos hoy. Estoy realmente sorprendido. ¿Por qué estoy sorprendido? Un seguidor en Instagram me escribió ayer, me dijo: mirá lo que pasó acá, papito. Me pone: mirá lo que pasó, fíjate lo que es esto. Y me manda unas capturas de algo que él había descubierto. No sé si lo descubrió él o lo encontró en algún lado, lo que sea. Que pasaba muy extraño con el traductor de Google. Muy raro lo que pasa. Lo que me contaba el chico en Instagram es que al poner la palabra P, o sea PE, en el traductor de Google, en el idioma yoruba, que yo estuve investigando. El idioma yoruba es el idioma nigeriano o algo que ver con Nigeria tiene, no estoy muy seguro, igual me chupo un huevo. Se empezaban a poner unos extraños mensajes en la traducción al español. Investigando un poco más, me di cuenta que no es solamente con la P y la E, sino que también pasa con la S y la E, la L y la E, la T y la E. Todo lo que tenga la vocal E te traduce un mensaje bastante extraño, dudoso. Satánico, peligroso. Miedoso. Escalofriante. Tenebroso, paranormal. Te vas a cagar hasta las patas. Te vas a cagar hasta las patas. Tira más, que no me sé más. Tira más. Te vas a mear hasta el culo. Te vas a mear hasta el culo. Se te mojan las tetas. Y un montón de cosas de esas que son re peligrosas, boludo, si vas a ver el video. Como pueden ver acá, tenemos el traductor de Google. Lo tienen que poner en idioma yoruba, como lo tengo yo ahí. Es un idioma, aunque no lo crean. Ustedes observen, vamos a empezar con la L. Observen esto, es satánico, boludo, Satánico fuera de joda. Es una cosa muy, muy oscura que pasa. Le, voy a poner. No lo hace, me traduce. No lo hace. Extraño. Porque no, yo no creo que le sea una palabra. Le. Tal vez, como dice Julieta detrás mío, Google esté intentando darnos una pista de algo. Vamos a poner algunos le más. A ver qué se forma. Le. No será él. Ellos no serán ella. Vamos a ver. Ellos no serán ella. Perturbador. Vamos a mezclarlos. Vamos a poner le, así, todos juntos. Le, separado. Le Pons. No será nivelado para él. No lo dejará. No sabemos. No sabemos de quién está hablando. Vamos a unos le más. ¿A dónde? Porque esto, ¿sabés qué es? ¿Sabés qué pasa acá, Ricky? Yo te explico. Vos acá seguís poniendo más le. Y sigue tirando frases. No es que tiene un límite. Entonces nunca sabés qué más va a decir. Por eso te pone nervioso, te pone mal. Ahí pusimos más le, dice: no se lo dirá. No se lo dejará. No lo dejará. Ese da miedo, boludo. No se lo dirá. No se lo dejará. No lo dejará. No sé. Vamos a poner... no sé. Le... algunos le más. ¿Qué dice? Ellos no serán encontrados. Fuera de joda. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Re turbio. No sé, pero te lo juro por mi vida. El que quiera, fuera de joda, el que quiera comprobar en la casa, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El que quiera comprobar en la casa, abran Google Traductor, lo ponen en idioma yoruba y pongan 11 veces le. Ellos no serán encontrados. Pará, déjame probar con la T, fuera de joda. T. Serás. T. Tú eres él. Que tiene el impacto del... ahí mezclé varios, pero no puse T separado. O sea, puse varios T separados y al final clavé un par juntos, como para ver si haciendo combinaciones tira algo diferente. Y me tira algo como sin sentido al principio. La traducción que me tira al principio como media que no tiene sentido. Él es el que él es. Y ahí me puso, escuchá, es rara esta frase. El que tiene el impacto del viento. El que tiene el impacto del viento. Como que, o sea, la persona a la cual se refiere el Google Traductor es una persona que tiene el impacto del viento. Yo lo entiendo más como que el que tiene el impacto del viento, como el que tiene un impacto fuerte, ¿no? Vamos a probar ahora con la S. Vamos a ver qué pasa con la S. Ponemos C. Está mal. Me puso, ya arrancó. Jodido. Está mal. Vamos a poner más C. Siempre con la letra E. No está mal cometer un error. ¿Escuchaste? Está mal cometer un error. Mirá lo que te traduce, boludo. No está mal cometer un error. No está mal cometer un error. No hay error al equivocarse. Ey, escucha este. Los malentendidos son incorrectamente malinterpretados. Por ejemplo, no sé, probemos con la P, como lo que me mandó este chico en Instagram. Puse todo P y le hice combinaciones con muchas P y muchas C en un par de partes. Fíjate lo que me puso. O si él está diciendo que es extraño que él esté haciendo eso.
¿Él quién? Eso es lo que no entiendo. Está hablando de alguien. Está raro el tema, la verdad. Esto es algo que lo pueden comprobar, gente de YouTube. Lo tienen al alcance de su mano en su propia casa. Agarran, meten el traductor, pum, lo ponen en idioma yoruba, traducción al español y le mandan. Siempre tiene que estar la E. Meten una letra y después la E. Lo raro de esto es que no es que vos estás poniendo, por ejemplo, le pe us ac ecr caper pa pa pa, un montón de cosas que no tienen sentido, pero te tira una traducción que dice algo. Es como que siempre pones la misma palabra, le, y te tira una traducción entera. Y vos decís, no puede ser si siempre estoy poniendo lo mismo. Re. Volvamos a eso de nuevo. A ver, seguí escribiendo. Re. Te recuperarás una y otra vez. No, chabón, eso es. No sé si es esperanzador o es feo porque quiere decir que algo te va a pasar, pero te vas a recuperar. Pero quiere decir que algo te va a pasar. No, mirá este, puse con la M. Escuchá, parece una incoherencia, pero si le buscas la vuelta a la frase, tiene como cierto sentido. Dice, incluso yo y yo nos necesitamos y necesito. ¿La llegás como a casar? Como que tú, otro yo y vos. ¿Qué? Puede ser, no sé, como que la entiendo y no al mismo tiempo. Incluso yo y yo mismo nos necesitamos. Uno mismo se necesita y necesito. O sea, necesito de mí, ¿entendés? Eso con la M, escuchá. Incluso yo y yo nos necesitamos y necesito. Es muy flashero. Ne. Qué complicado que es escribir con una mano sola y pensar que hacerse la paja con una mano es re fácil, boludo. No estás solo. ¿Qué quiere decir que no estoy solo? No estás solo. ¿Quiere decir que no estamos solos acá o que no estás o que yo no estoy solo? No entiendo. Están ustedes acá, boludo. Vos imaginate si yo estuviera haciendo esto solo y me dispone no estás solo. ¡Bum! Le meto una piña a la computadora, revienta el monitor y salgo corriendo por la primera puerta que me encuentro, boludo. Escuchá lo que me saltó acá. No tenía que tenerlo, solo lo tenía. No tenía que tenerlo, solo lo tenía. Está bien, yo le estoy agregando una coma, ¿no? Pero más o menos suena así. No tenía que tenerlo, solo lo tenía. Uy, escuchá. Él no lo tiene. No solo no lo tiene. No lo tiene. ¿Entendés? Sino que realmente no lo tiene. No sé de qué carajo está hablando. Estamos especulando, viendo qué le podemos encontrar. Habría que hablarle a Google. Yo llamaría a las oficinas y le diría, tu traductor, hola, no me cortes, me cortaron, carajo, Alicia. Tu traductor está enviando mensajes secretos, trata de que no pase más, porque el otro día busqué la palabra leche en inglés y me saltó, vamos a atacar Siria, y me preocupé un poco. Con la W, y así fuimos y nos fuimos. Pongo mezclado, por ejemplo, con la W, con la L, con la P algunas. Mezclado, ¿entendés? Con la F, que no la probamos. ¿Y cómo podemos ir y averiguar si él quiere estar allí? No sé, espero que no sea en mi casa. ¿Y cómo podemos ir y averiguar si él quiere estar allí? O sea, de la que tenemos acá, vamos a agregarle más sobre esta misma. No borremos, vamos a seguir con esta. Agregale B larga y E. B larga, vamos a ponerle la C. C, C, T, C. P, estoy improvisando, R. Y luego podemos irnos y luego no podemos decir que queremos ser nuevos. Seremos lo que quieras hacer con nosotros. Re zarpado. ¿Qué dice? ¿Queremos? Escuchá, fuera de joda. No, fuera de chiste. Escuchá lo que salió de la cantidad de pavada que puse. Y luego podemos irnos y luego no podemos decir que queremos ser nuevos. Seremos lo que quieras hacer con nosotros. Es como re bíblico, chabón, lo que dice. Seremos lo que quieras hacer con nosotros, ¿me entendés? Como que. Como una clase de esclavitud, boludo, no sé. Háganlo, gente de YouTube, háganlo en sus casas, abran el traductor y pongan muchas palabras de dos letras, pero todas con la vocal E. Me, te, pe, le, lo que sea. Y mezclen. Y háganlo y mándenme captura al Instagram si les sale algo interesante. Escuchá. Y luego podemos irnos y luego no podemos decir que queremos serlo. No debe ser. Esto es lo que me dices. No queremos serlo. No queremos. Es raro. Te da como cagazo. Esto es lo que me dices. No queremos serlo. No queremos. No entiendo qué dice. O sea, pero dice no queremos serlo. No queremos. Y pone un punto que yo no puse. Pone un punto en no queremos. Punto. Un punto que yo no puse como diciendo no queremos y punto. La concha de tu madre. R-T-T-D-C-D-R-C-C-T. ¡Uy, ya no! ¿Qué dice?
Escuchá. Vas a regresar y regresar. ¿Eso dicen? Sí, te lo juro por mi vida. Míralo. Míralo de ahí atrás. Poné la G y la E. Vas a regresar y regresar. G, T, G, G, R, T, G. Podrás descubrir cómo deshacerte de él. Pero, ¿de qué habla, boludo? Es como raro. Es el misterio del traductor de Google. Acá puede haber mil teorías. Acá puede estar. Puede estar la de. Puede estar la de que todo esto sea una simple casualidad de la traducción errónea del traductor de Google. Puede estar la opción de que estemos en una Matrix y que nosotros no lo sepamos y el mundo en realidad sea una ilusión, sea simplemente un juego. Como también puede ser que un pequeño perro llamado Jim esté tirado en una calle, mojado, lloviendo, y nadie venga a buscarlo. Hasta que alguien viene de comprar pan y le dice: vamos a casa que yo te doy una tira de pan. Y el perro va con él. Gente de YouTube, con estas últimas palabras me despido, que sé que les llegaron al alma, y les digo que ahora sí nos vamos. Es muy extraño lo que pasó con el Google Traductor. Esta noche yo no voy a poder dormir, probablemente tenga que dormir abrazado al culo de mi novia. Papito, mirá estos dos videos que te estoy mostrando acá abajo. Mandale click a alguno de estos dos videitos y seguí mirando videos de pene de bronce, que son una locura, papi. No deje de mirar, no vas a poder parar. Click y seguís con pene de bronce todo el día. ¡A full!